Buenas noches a todos los que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Gol a Gol aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Quien les habla, Carlos González, para meternos de lleno ya en lo que va a ser esta transmisión de martes aquí por la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión. Está cumpliendo 5 años de vida, 5 años de pase de gol, nuestro querido amigo del barrio. Nos conocemos desde hace muchísimo y tenemos también el placer de compartir esta profesión que va con mucho amor. Juliano Gómez estuvo charlando con nosotros, donde nos cuenta cómo empezó esta pasión y estos 5 años que han pasado junto a Pase de Gol. El placer de saludarlos, queridos amigos, para compartir una edición más de Gol a Gol. Como siempre decimos, ¿no? Tenemos la posibilidad de charlar con muchísimos amigos, gente que conocemos antes de estar en el periodismo, gente que conocemos a través del fútbol. Y en esta ocasión tengo un amigo también del barrio, que es mayor que yo, pero podría decir que lo conozco desde que soy chico, ¿no? A veces decimos, te conozco desde chico, en esta ocasión desde que soy chico. Juliano Gómez, un amigo del barrio, un amigo de profesión, un amigo también del trabajo. Juliano, saludarte es un placer tenerte acá con nosotros, bueno, para charlar de Juliano y lógicamente de lo que es Pase de Gol. El gusto saludarte. Bueno, buenas tardes, ¿no? Todavía estamos de tarde. Por supuesto que agradecer a Gol a Gol, al canal 3, por abrirnos las puertas, porque vamos a ir adelantando un poquito, ¿no? El tema de Pase de Gol, siempre que cumple años, desde el primer año, exactamente, una fiesta, bueno, una celebración, ¿no? Pero con el motivo de la pandemia, que es mundial, obviamente que no se puede. Entonces, la idea es, no vamos a pasar en blanco los 5 años de Pase de Gol, ¿no? Entonces, la idea era ir a los medios, contactar con los medios y, bueno, poder contar un poquito de nuestro trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. 5 años, que no es poco, mantenerse en este rubro, mantenerse en el periodismo, y además hace prácticamente 2 años que estamos sin fútbol, sin actividad física, y a veces para laburar se vuelve complicado. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de manejar lo que es el fútbol de la capital, lo que es el fútbol europeo, Champions, Libertadores, pero, o sea, como somos un periodismo local, estaría bueno siempre trabajar con el material de acá, que la gente vaya a la página y recurra al fútbol de la A, al fútbol del ascenso, juveniles, en definitiva. Y con la falta de fútbol, Juliano, a veces se hace difícil, ¿no? Digo, contanos un poquito, ¿cómo arrancó esto del periodismo? ¿Cómo arrancó y cómo se formó, por ejemplo, el nombre de la página? Porque siempre te basás en algo para ponerle el nombre. Exactamente, sí. Tocaste unos cuantos temas importantes, ¿no? El tema del fútbol local, el parate, como decimos, En la jerga futbolera, stand-by, ¿no? No hay fútbol, no hay actividad deportiva física prácticamente. Bueno, entonces la idea es recurrir a Sudamericana, a Libertadores, al Campeonato Uruguayo que se está jugando, al fútbol argentino, al fútbol de Brasil y, bueno, y en Europa, ¿no? La Champions, la UEFA, la Europa League, etc. Entonces, el tema es no parar, ¿no? No podemos parar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el fútbol de Montevideo, de Brasil, de Argentina y del exterior. Nos agarramos en eso, pero no paramos. Lo otro que me decías, ¿cómo surgió, verdad? ¿Cómo surgió? Bueno, desde niños, cuando jugábamos en el campito, estaba esa pasión por el fútbol, ¿no? Por el deporte. Como lamentablemente no se nos ha dado para llegar, como se dice, a nivel de jugador de fútbol, ¿no? Llegar, a un equipo grande. Profesional, aquí, jugar profesional, al fútbol, exacto, profesional. Exacto. Porque jugar al fútbol todos jugamos. Claro, claro. O sea, claro. Pero futbolísticamente y estar estable económicamente. Hacer carrera. A través del fútbol. Esa, hacer carrera. Como no se nos dio, entonces siempre estaba ese pensamiento, ¿no? Digo, qué bueno poder hacer algo, pero la idea de Juliano, de Pase de Gol, es siempre fue de motivar, no tanto el tema de polémica. Sabemos que la polémica vende, que la polémica y uno vive de publicidades, ¿no? De la propaganda, eso es lo que llama, pero la idea básica era y es todavía de motivar al deportista en general, no más que nada al jugador de fútbol, porque tú sabes,
Nosotros sabemos que es complicado, que están los bajones, que cuando no se llega, que el tema familiar, etcétera. Entonces la idea era motivar, ¿no? Dar ese empujoncito para que sigan practicando el deporte, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo surgió Pase de Gol? Porque perfectamente podría tener otro nombre, pero seguramente por el fútbol, lógicamente, ¿no? Pero contanos cómo fue de cuando te sentaste a decirle: voy a crear una página, le voy a poner un nombre y me voy a dedicar al periodismo. Claro, la idea, fue insólito, ¿no? Porque yo estaba en Montevideo, caminando por 18 de julio, por cerca del centro, ¿sí? Viste que reparten volantes, folletos, ¿no? Folletos, volantes. Me dieron uno donde decía curso de periodismo deportivo y nos da una dirección. Bueno, yo me anoto. Lamentablemente no pude concluir, pero me quedé sí con las nociones básicas porque resulta que yo también soy peluquero, entre otras cosas. Y bueno, lamentablemente cerró la peluquería en Montevideo y me tuve que volver. Entonces, estoy en el DBS, pero todavía tengo ganas de poder concluir. Pero la idea es, dentro de ese curso, bueno, el profe, uno de los profes, ¿no? Damián Herrera, no sé si te suena. Bueno, él nos dijo que teníamos que armar grupos y crear un programa. ¿Qué pasa? Éramos tres o cuatro en el grupo mío y bueno, y había que dar un tiempo, ¿no? Para que armes una dinámica y bueno, teníamos que hacer un programa. Pero ¿qué pasa? No había nombre, faltaba nombre y yo le miraba a mis compañeros y ninguno, a ninguno no, le decía había nada. No había idea cero. Ninguna idea. Y yo entonces les digo, ¿qué les parece si le ponemos Pase de Gol al programa? Todo y eso, dijeron que sí. Todo eso en Montevideo. En Montevideo, en la capital, exactamente. Una de las fotos que me pediste que comparta contigo, está todo el grupo, inclusive está Damián Herrera, y algo, ¿cómo te voy a decir? Algo que llama la atención, o que me llamó a mí la atención, el primer entrevistado de Pase de Gol, cuando estábamos en Montevideo, que estaba ni en pañales, estaba surgiendo la idea, fue el que es actual director de Talleres de Argentina hoy, que es Alexander Medina, el cacique Medina. El cacique, está en la foto. Ese fue el primer entrevistado de Pase de Gol. Increíble. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, se fueron dando las cosas. Qué bueno, qué linda anécdota, ¿no? Nosotros pensábamos en algún momento pedir alguna anécdota en estos 5 años, y bueno, ya adelantó una de sí. El cacique Medina. Exacto. Que estuvo presente. Bueno, y ahí vos diste la idea, o sea que sos propio del nombre Pase de Gol. Sí, 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 porque como te dije, los colegas, sí, hoy son colegas, ¿no? ¿De dónde eran? Porque vos eras del interior, sí. Había en ese equipo tuyo, ¿no? De tres o cuatro, ¿cuántos eran? ¿Cuatro? Sí, no me acuerdo si éramos tres o cuatro, cuatro, ¿había creo. ¿Había alguien más del interior o eran de la capital mismo? No, en ese grupo eran de Montevideo. ¿Todos de Montevideo? Sí, de Montevideo, pero en el grupo en general había otros colegas del interior. ¿Informaba, había alguno que estuviera jugando al fútbol? Porque, por ejemplo, lo que me pasó a mí con el tema del periodismo, éramos todos jugadores de fútbol. Entonces estaba Cardacho, estaba un montón de gente conocida en el mundo del fútbol. Digo, eso, ibas por 18, se te presentó el volante, fuiste ahí y había gente de todos los ramos, o sea, no específicamente de fútbol. No, sí, claro, exactamente, siempre con el enfoque en el deporte, ¿no? Pero no, con jugadores no me tocó compartir, sí con periodistas conocidos como Damián Herrera, Sebastián Giovanelli. Son los que hacen de mentores, por lo general, ¿no? Exactamente, que van, sí. Y dan las charlas y te llevan a la radio. Yo digo, o sea, uno que vive de esto y claramente tanto vos como a mí, Juli, se nota que nos gusta, que hacemos porque nos gusta. Digo, qué lindo sería que tuviéramos, por ejemplo, las herramientas que hay en Montevideo. En cuanto, por ejemplo, a la estructura del campeonato y a los jugadores, sin desmerecer a los grandes jugadores que tenemos acá, pero si tuviéramos la posibilidad de ir al Centenario, de ir al Charrúa, de hacer una nota con la selección uruguaya, de tener a los jugadores de primer nivel ahí para contactar, digo, sería algo magnífico. Pero vos tenés un montón de anécdotas de esas, has acompañado a la selección uruguaya, estuviste con Herrera, Cacique Medina. Contame cómo siguió esa tarde, esa noche,
que se armó ese grupo, que salió el pase de gol, que estuvo el cacique Medina. Sí, sí, te cuento. En realidad son varias anécdotas, ¿no? No solamente aquí en Uruguay, sino que también a Brasil hemos podido tener tuvimos la chance, la oportunidad de ir bueno, el más conocido es la Arena del Gremio, ¿no? Donde estuvimos ahí. No fuimos al Beira Río, que es el del Inter, pero bueno, es algo que es otra. Queda pendiente. Claro, queda pendiente y es otra de las anécdotas, cosas que yo no me imaginaba. Yo no me imaginaba conocer Porto Alegre, conocía poco Montevideo, había tenido la oportunidad sí de ir a Punta del Este, pero cosas que con el fútbol, bueno, se te van dando yo el otro día también con estaba haciendo una nota y yo creo que lo mejor, te da varias cosas el fútbol, unas buenas, otras no tanto, pero yo creo que lo mejor es las amistades que te da, que es algo increíble, porque aparte vos no te haces idea, de repente, hoy estamos hablando nosotros de Cavani y Luis Suárez son salteños, es al lado, vienen a visitar a la familia y ¿quién te dice que no? O un día, como te pasó con esto del folleto, andás por Salto, te vas a la Esterma y ¿quién dice que no está Cavani? ¿Quién dice que no está Luis Suárez? ¿Por qué no? ¿Por qué y no? Ahí perfectamente y seguramente va a ser más fuerte y va a tener que salir esa nota, por lo menos una foto de ese recuerdo, va a tener que estar para compartir con todos los artiguenses y la mayoría de la gente que sigue lo que es Pase de Gol con una gran audiencia y con un gran trabajo periodístico. ¿Cuánto tiempo ahí en Montevideo con todo eso del periodismo? No, en realidad fue corto, porque no el curso no es largo, y aparte, como te dije, bueno, yo estaba de encargado de la peluquería, se cerró la peluquería, me tuve que volver, pero habré estado unos 6 meses por ahí, algo de eso. Igualmente con lo que traíamos del campito, ¿no? Más la pasión por el fútbol. Y bueno, y más las nociones que porque Montevideo es un abanico, es mucho más grande, ¿no? Con las nociones entonces, bueno, se fueron más rápido captar la idea. Se fueron dando todas las circunstancias para que comenzáramos en el Matías González, aquí. Bien, perfecto. O sea que ya vino Juliano con el pase de gol, con las herramientas para meterse en Artigas a trabajar en el periodismo. Y todas las ganas. Perfecto. Pero hay muchas ganas y hay mucho más para compartir. Nosotros vamos a mandar una pausa cortita y vamos a seguir con más Juliano, con más pase de gol aquí en Gol a Gol. Ahí estamos compartiendo entonces la primera parte con nuestro amigo Juliano Gómez. Pausa cortita y si viene la segunda parte de estos 5 años de Pase de Gol.